tal, amigos y amigas del YouTube? Miren, en este video traigo una pregunta que me han hecho comúnmente, que ¿por qué se le hacen bigotes aquí a los pantalones? Y esto es porque en el sistema normal de CIC que mucha gente utiliza y que me siguen insistiendo en que ¿por qué no utilizo yo ese sistema de medidas? Ese es el problema. Cuando yo esta base yo ya la tengo probada, esta no se le hace bigotes, no se le hace nada. Y si tomamos en cuenta las medidas, de un lado tiene 10 centímetros y del lado tiene 11. Quiere decir que el hilo del pantalón no está centrado en el delantero. Y en el sistema 6 te pide que des un cuarto de cadera, la mitad hacia acá y la mitad hacia acá. Esa es la razón por la cual se hacen los bigotes. Mira, y eso es algo sencillo. Mira, si yo recorro mi hilo un centímetro, ¿qué pasa? ¿Ves? Aquí se empiezan a hacer los bigotes. Entonces, esa es la razón por la cual se hacen, que no utilizan bases, que están utilizando el sistema CIC para hacer estos pantalones. Y recuerda que no te quedan bien, te quedan muy altos de tiro, se le hacen bigotes. Esas son las fallas del sistema. Yo hice esta base de un pantalón ya probado que no se le hacen bigotes. Entonces, esto nos ayuda a que si nosotros estamos utilizando una base, todos nuestros pantalones van a salir igual. Ahora, ¿qué hacer en el caso de tener un pantalón con bigotes? Bueno, te lo pones, te pones el pantalón. Lo voy a hacer yo con este molde para no utilizar el pantalón. Entonces, lo que vas a hacer, vas a recoger los bigotes y con un alfiler los vas a desaparecer de esta manera. Ya una vez que todos los bigotes hiciste lo mismo, vas a poner esa pieza del pantalón sobre tu molde. Y una vez que ya está sobre tu molde, vuelves a marcar todo el contorno del delantero del pantalón ya con los bigotes desaparecidos. Se le llama técnica de camuflaje. Esta técnica se puede utilizar también para las blusas, se utiliza también en blusas, en shorts, pantalones, en todo. Esta es la manera de camuflar esos bigotes o en las blusas esos pedazos de tela que nos sobran. Bueno, espero que este video cortito te haya servido. Nos vemos en la próxima. Recuerda que si tienes alguna duda, algún comentario, déjamelo en la caja. Yo los iré contestando poco a poco. También recuerda suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos. Suscríbete, dale like y activa la campanita porque YouTube, si no la activas, no te avisa de mis nuevos videos. Nos vemos, cuídense. Ah, y recuerden que tenemos la meta de llegar al 1,000,000 de suscriptores y eso lo voy a lograr solamente si ustedes me ayudan compartiendo en todas sus redes sociales. Nos vemos en la próxima.